Estamos en vivo en Monday Night Raw. The Judgment Day apoderándose de su casa. Seth freaking Rollins. Seth freaking Rollins. Your little open match challenge. Tu pequeño retito abierto está cancelado. Cancelado. It's canceled. Está cancelado. Gracias a mí, por mí. Porque yo soy el único que va a quitarte el campeonato mundial pesado. And as for you lot. Y por lo que respecta a todos ustedes, a ustedes les encanta cantar la cancioncita esa de él, ¿no? Bueno, todos van a estar cantándola en un funeral. Siéntense y cállense y respeten a The Judgment Day y respeten a su mami. Porque Money in the Bank, el universo de WWE va a estar arrodillándose a nuestros pies, inclinándose, porque Finn Balor va a traer el campeonato mundial pesado a casa de Judgment Day. Y yo tengo la división femenina completamente atrapada como la mujer más dominante en WWE. Y Damian Priest, él va a ganar la lucha de escaleras de Money in the Bank. El maletín y mi latino hit, mi dum dum. Él va a tumbar a su favorito Cody Rhodes. Lo va a desaparecer, lo va a desguañingar. En dos semanas. No es que se puede, es que va a ser. Amén. Amén. All I'm saying. Todo lo que estoy diciendo es que Money in the Bank, el maletín, se va a casita conmigo. Pero lo que es más importante, el contrato adentro va a tener el nombre Damian Priest escrito por todas partes. Now, speaking of money ahora, in the bank, hablando de Money in the Bank, Cody dijo for a fight you can't que win. Te estás preparando e inflando para una pelea que no puedes ganar. Cody, yo sugeriría que dejaras el nombre de mi hombre fuera de tu boca, porque si no, el día del juicio se va a asegurar de que no puedas luchar contra nadie nunca más otra vez. ¿Sabes qué le pasa a esta gente? No comencemos con la guachafita, por favor. Bueno, es muy importante lo que Dom Dom tiene que decir. Perdón, que no lo abucheen, estoy diciendo. No. Pero se me salió algo, no sé. Sigue, por favor, Dom. Sigue, por favor. Yo tengo. ¿Tiene? No sé si tiene. Ya está. No regreso a este lugar, te lo juro. Y él mismo lo había dicho. Pero no regreso. Ahora no ha emitido sonido. E igual ya lo están escuchando. Es increíble. Que muestren respeto, claro. Cody, you're gonna see what I'm gonna do to you. Vas a ver lo que te voy a hacer en Money in the Bank. Si puedes encontrar algunos compañeros esta noche para enfrentarte a The Judgment Day. Juntos. Tú y dos otros tipos. Buena suerte. O sea que lo sí. Está retando para que busque a dos compañeros para enfrentarle a Judgment Day. Sí, ¿es lo que entendí? Sí, es que logramos escucharlo y lo que tú dijiste es cierto.
que Corey escoja dos compañeros de equipo para enfrentarse al día del juicio. Es que esta gente no me deja escuchar nada, no se callan. Esto puede ser interesante para Cody Rhodes aquí en Monday Night Raw. El día del juicio continúa creciendo y creciendo. Ciertamente, lo mismo se puede decir del linaje. Viernes por la noche, el mundo estuvo sorprendido con los ojos sobre Jay. ¿Cuál sería su decisión? ¿Estaría con su hermano Jimmy o con Roman Reigns del linaje?